trabajas y los esfuerzos te harán una leyenda. ¿Pero cuándo? Para que ustedes se esfuercen y sigan adelante. Me gusta mucho, me gusta, me gusta. A mí lo que me ha traído eso, por los esfuerzos. Se parece pero, amigo, ¿por qué dice lo de las madrugadas y los esfuerzos? O sea, ¿se esforzaban para verse en la madrugada o cómo es la cosa? Exacto, ¿cosa? ¿Hay acaso algún trabajo por la sombra? ¿A quién no le gusta hacer las cosas? Se disfrazaban para... Después de eso estoy tratando. Las madrugadas. Depende de qué contexto lo ponemos. Buenas, Reina, buenas. Por doquier. Tengo otra también. Mucho cuidado con ese hombre. Tira la otra, tira la otra. Pero que sea más profunda que la anterior, Andreina. A ver. Más profunda, hasta el fondo. No hay que hacerle daño a Judas porque ellos se ahorcan solos. ¿A qué se debe esta filosofía que has traído hoy? Andreino, ¿a qué se debe toda esta frase, Andreino? ¿A quién? Andreino, ¿van dirigidas hacia alguien o solamente la tiras? ¿Quién es Judas? Yo sé que esa sí no es conmigo, Andreina. ¡Andreino! Ay, no, porque Miguel es como que todo indirecta. Tranquila, que esta sé que no es conmigo. Ese no el es mundo contigo, no Miguel. Gira en torno a Miguel. Miguel indirecta. Sí, Miguel, ya supérala. Meli, ¿cómo llamarías ese look? ¿Un look bohemio, artístico? Un look bohemio e intelectual. Ok. Lo que somos. Oye, Melissa, ¿me vas a invitar a tu programa hoy día? ¿Qué? ¿Me vas a invitar a tu programa hoy día? Se está autoinvitando. No, es que ayer tuvimos una conversación. Tenemos que cuadrar con producción. ¿Qué días vamos a hacer el programa? ¿De qué producción habla? Estamos Jaime, hablando o sea, yo. El de las malditas, ¿cierto? Ah, ya. Porque ya tenemos varios invitados pendientes. Allá en son esa no Andrés trabajo. Andrés Salvatierra y Renier Izquierdo López. Buenísimo, uy. Buenísimo. Próximamente con nosotros, no se lo pierdan, en entrevista exclusiva. ¿A qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora, Melissa? ¿Qué hora? Melissa Gate ¿a qué y hora? La Diabla. Está bloqueado, Jessica vos no lo vas a poder Stone, ver. Más conocida como La Bichota y La Diabla. Échale, mija. Yo soy La Bichota. La tóxica. Ay, qué tonta. La tóxica, perdón, es que será el programa anterior. Y Jaime. La bichota. Donde la bichota ya no es bichota, ya es bandolera. Bandolera. Y queremos hablar de las estrategias. Las estrategias que se van a utilizar para... Yo quiero hablar de mi estrategia. Bueno, pregunten si quieren, hagan preguntas interesantes. A ver, chicos. Contéctenme. Malisa, ¿qué preguntas? Si cada pregunta que te hacemos, te molesta después. No, a mí nada me molesta. Ustedes son los que no pueden. Una prueba. Renier. Yo te quiero mucho, Malisa, tú sabes. Y somos de esos parceritos que nos vamos rayando por ahí como carro chocó. A la prueba. Pero tú sabes que... Eso es querer, quiero que tiene Renier, que lo veo como usted ya me enseñó algo. Me dijo, parcero, es que usted sabe que cuando uno tiene a alguien en su vida, uno procura no unir esas amiguitas y todo eso. Yo ya lo entendí. Entonces, obvio, hay que tener te veo cuidado. Feliz, te veo súper feliz, de verdad. Renier Izquierdo también lo veo ahí todo. Quizás comenzó con juego, pero hoy en día puedo decir de verdad que... Yo no lo veo tan feliz. Se la traga. Hicieron? Se la traga, la mastica y la traga. ¿Qué le sal y limón en un vaso.